A ver, se me ha cortado el vídeo. Luego lo empalmaré. Ahora lo que tengo que hacer es darle a F10 para guardar y salir. F10. Está aquí. F8, F9, F10. Guardar y salir. ¿Salir guardando los cambios? Sí. Vale. Y ahora otra vez escape. Tenemos que volver otra vez al menú de antes. Porque ahora para arrancar desde el USB hay que darle a configuración del BIOS, no, a opciones de dispositivos de arranque, F9. Y elegir el USB para que arranque desde el USB. F9, le doy. Y me da una serie de opciones. Menú de opciones de arranque. Administrador del sistema de arranque del sistema operativo. No. Unidad de disco USB, pero Wi-Fi. No la quiero, esa. Esa no me interesa. La que me interesa, tened cuidado, porque es que el jodido de Windows os instala, cuando instaláis en el USB el sistema de instalación de Ubuntu, os instala una partición Wi-Fi también en el USB, que es esta que viene en segundo lugar, que pone unidad de disco duro USB Wi-Fi. Esa no es la que nos interesa. La que nos interesa, voy a bajar con el cursor, es esta, unidad de disco duro USB TDK MediaTrans y Drive, que es como se llama mi pen. Y desde ahí le damos a F10 para que arranque desde el USB. No me ha vuelto al menú de la BIOS. Escape. Vale, F9 otra vez. Los menús de arranque. Seleccionamos otra vez el USB, unidad de disco duro USB, y le damos a Enter. Y ahora por fin se ha saltado la Wi-Fi y arranca el modo Live USB. Como estáis viendo, esta es la única forma de que arranque el Live USB de Ubuntu. Como veis, ha funcionado. Pero se las trae, ¿eh? Esto a mí me costó un poquito, y en el grande más todavía me costó. Este es el Live USB que hemos grabado, que ya es la instalación como siempre. Nos salen las opciones de bienvenida, elegimos el idioma, que curiosamente es lo que os comentaba, me sigue manteniendo las opciones táctiles. Yo le doy aquí al español con el dedito y me selecciona el español. O sea, no pierdo la capacidad táctil de la pantalla. Voy a darle a instalar Ubuntu. Está grabando, ¿no? Porque como no se grabe esto, cumplo todos los requisitos. Como es un portátil, te dice que si está conectado a una toma de corriente. Seleccionamos descargar actualizaciones mientras se instala e instalar este software de terceros. Continuar. Esto es un vídeo inédito en la historia de Ubuntu y por esto me tenían que poner una estatua en Canonical, porque les estoy facilitando la labor. No creo que nadie se haya pegado este palizón a grabar con el móvil. Para ahora viene la difícil elección.
tenemos las siguientes opciones: borrar disco e instalar Ubuntu, que es lo que yo voy a hacer porque paso de Windows 8. Si quisiéramos otras opciones, nos tendríamos que ir a más opciones, reducir la partición NTFS, que donde está Windows, formatear una partición en X4. Vamos a echarle un vistazo. Si le damos a más opciones, lo que va a hacer es enseñarnos el siguiente menú: la tabla de particiones del disco. Como veis, está todo en NTFS con varias particiones, porque es así de chulo Windows, ocupa todo el disco. Entonces tendríamos que darle aquí a nueva tabla de particiones, nueva tabla de particiones, ahí nos da un mensaje de aviso, le damos a continuar y ya nos lee los discos duros directamente sin particiones. Espacio libre, tal. Pues en el espacio libre dejaríamos, por ejemplo, la mitad en formato S4 y en la otra mitad en NTFS para Windows. En la S4 luego también habría que dejarle unos, en mi caso, unos 4 GB para la Linux Swap. Esto es estoy explicando un poco por encima cómo instalarlo junto a Windows. Pero yo no lo voy a hacer. Me voy a saltar Windows. Venga, vamos a ver cómo se haría. Espacio libre. Voy a hacerlo con el ratón porque con el dedo, como tengo los dedos como morcillas, no me apaño. A ver. Estamos aquí. Seleccionamos el espacio libre con el punterito. Le damos doble clic y el tamaño lo reducimos a la mitad. Lo ideal para hacer esto es que antes hubiéramos hecho una ¿cómo se llama, hombre? Que hubiéramos desfragmentado el disco duro para que no se perdieran datos. Aquí cambiamos el tamaño de la partición y ponemos más o menos la mitad o el tamaño que le queramos dar a Ubuntu o lo que sea. Esta partición primaria al principio del sistema la dejaríamos en formato NTFS. Le daríamos a la opción, a ver, NTFS, a la opción, no, le daríamos a no usar la partición, para que nos lo deje como está, Windows. Que no sé ni la cantidad que le he puesto, bueno, da igual. Ya tenemos la partición en la que se va a quedar Windows. Pero le he dado a S4. No, lo está leyendo en S4 y no. Tiene que ser NTFS. Espacio libre, nueva tabla de particiones, donde está el ratón, continuar. Joder, no puedo grabar y hacer las cosas. Espero que esto sirva de algo porque me está costando horrores. Continuar.
Ahora el espacio libre. Le damos aquí a más. Y si tenemos 256.000 megas, vamos a dejarlo para Windows en 125.000. Por ejemplo, eso ya es decisión de cada uno. 125.000. ¿Veis? Y le doy aquí a no utilizar esta partición. Ahí es donde se va a quedar instalado Windows. Aceptar. Dice que está en S4. Da igual, esa partición no la va a tocar porque no la vamos a formatear ni nada. Lo que vamos a formatear es esto que pone espacio libre. Ahí lo podéis ver, aunque se vea un poco borroso. Espacio libre. Esa, ahí es donde vamos a instalar Ubuntu. Le tenemos que quitar unos 4 gigas. A ver. Para la Linux Swap o memoria de intercambio. A ver si atino, bueno, no me he fijado ni lo que quedaba. Fichero, sistema de ficheros S4 transaccional. Y aquí hay que ponerle el punto de montaje. Desplegamos este menú y le damos aquí al punto de montaje. Ahí, aceptar. Aceptar. Y ahora nos saldrá, ahora veis cómo nos sale, la DBSDA1. Donde se va a quedar Windows, no, esa no la va a tocar, la SDA5, que va a estar en formato S4, que ahí es donde va a instalar Ubuntu, y el espacio libre que queda, que me he pasado, le he dado 18 GB, pero bueno, lo que le dais menos. Ahí lo que tenemos que hacer es pinchar y decirle que ahí queremos la memoria Linux Swap o de intercambio. Ahí, en el espacio libre, a ver si atino, ahí. Esto es lo que queda, lo dejamos como lógica, no hace falta que sea primaria, y en las opciones le damos a área de intercambio, ya está, aceptar, con menos cantidad, yo me he pasado, le he dado 18 GB de Linux Swap. Ya lo tenemos perfectamente configurado para instalar Ubuntu. Tenemos la primera zona en verde, que es donde se va a quedar Windows. La segunda zona para Ubuntu y la azul, que es la Linux Swap, que pone 18 GB, pero con que le deis 4 está bien. Lo otro que pone TFS es el disco duro USB, que lo tengo conectado, pero eso no hace falta tocarlo, ni formatearlo, ni nada. Dispositivo donde instalar el cargador de arranque, pues DevSDA, que es el principal. Si lo instalo ahora mismo así, me va a respetar Windows, me va a hacer una instalación dual. Pero yo no quiero hacer una instalación dual. Yo quiero, ya seguiría continuar con la instalación y nos va a respetar Windows. Y podríamos arrancar con los dos sistemas operativos. Pero yo le voy a dar a salir porque yo quiero instalar Ubuntu en todo el sistema. Entonces es más fácil que todo esto. Es simplemente, ¿realmente quieres salir de la instalación? No quiero salir, le voy a dar atrás. Atrás. Y yo elijo borrar disco e instalar Ubuntu. ¿De acuerdo? Que es
arrasar con Windows e instalar solamente Ubuntu en todo el disco duro, ¿veis? Me elige los 256 GB de disco en estado sólido que tiene este PC. Le doy a ver qué ha pasado aquí, que me sale una F. Instalar ahora. Y ya me va a instalar Ubuntu en todo el sistema operativo. Ya es como siempre. Ya me dice que mi ciudad, Madrid. Teclado español. Joder, ahora tengo que escribir mi nombre de usuario. A ver, es que no veo. Yaro 39. Como se llama Ultrabook, pues lo voy a llamar Ultrabook. Ultrabook. Así de chulo. Contraseña. Contraseña. Enter. Tengo que dar a continuar. Continuar. A ver, lo tengo todo. Y ya está la instalación. Ya no hay nada que hacer. Salvo esperar. Se instala en un pispás. En estos equipos tan potentes no tarda nada en instalarse. Voy a quitar un poquito el zoom, que estoy agotado. El vídeo se me va a ir a 40 horas, pero bueno, yo creo que merece la pena para que podáis instalar. Ya está instalando el sistema, ya he copiado todos los archivos. Esto no tarda nada. Y estáis viendo en vivo y en directo una instalación con Wi-Fi, que es complicada. Espero que esto aclare muchas dudas y habérmelo explicado bastante bien y que se oiga bien, porque no sé cómo está saliendo el audio, esa es otra. Yo confío en el Samsung Galaxy, que graba bastante bien, y vamos a ver cómo sale el experimento. Luego tengo que empalmar vídeos y demás, pero bueno, eso es lo de menos. Aunque tenga que subirlo en dos partes, pero esto es la base. Ya está configurando el sistema, como veis va toda pastilla. Está el pen ahí parpadeando, mira qué clarito se ve ahora todo. Es la luz de la pantalla, a ver si la puedo bajar. No. No puedo bajar la... Ah, esto es para encender el teclado, no para la luminosidad. A ver. Con esto teóricamente bajo la luminosidad de la pantalla. A ver si se nota. No. No, de momento no se nota. Bueno, aquí está el equipo. Veis el teclado chulito. Este símbolo, ahora yo cogería y le pondré una pegatina de Ubuntu encima, porque para que se convierta en la tecla Super en vez de la de Windows. Este es el trackpad, que a mí no me gusta mucho, la verdad. Es lo que se lleva ahora, pero yo prefiero el ratón de toda la vida. Como veis, es un Ultrabook.
A ver, Ultrabook de Intel, Core i5. No se ve muy bien. Ahí se ve mejor. Tiene webcam, tiene puertos de todo tipo. Lo que le falta es que este tipo de laptops modernos no traen lector de DVD. Se lo tienes que comprar externo USB. Es la única pega que les veo, pero los hace más finos y menos pesados. Y como ahora todo se hace a través de USB, pues decidí ir a por él. Esta ha sido una opción que he elegido, que podía, por lo que me ha costado todo el equipo, podía haber elegido un Mac perfectamente. Pero me he decantado en seguir con Linux y con Ubuntu. Para que veáis que no es cuestión de dinero, es cuestión de filosofía. Mientras tanto, pues el mayor está aburrido aquí cambiando de wallpapers. Aquí tengo el Unity. Voy a echarle un traguito a esto, que tengo sed. Está terminando ya la instalación. Ya os digo que en estos equipos va que se las pela. Ya estamos llegando al final. Y ya solo nos va a quedar reiniciar, quitar el pen USB y ya vamos a tener Ubuntu activo. Así de fácil. Y os habéis chupado toda la instalación, pero en vivo y en directo, quitando la Wi-Fi, que eso poca gente lo habrá hecho. Como veis, ya ha terminado la instalación. Y ahora nos pide reiniciar. Le damos a reiniciar. Quitamos en cuanto deje de parpadear. Es decir, ahora quitamos la USB para que no nos vuelva a leer el pen. Y ahora se tiene que iniciar Ubuntu. Vamos a esperar un momentito. Y ya debo tener Ubuntu perfectamente instalado en el sistema. Si lo hemos hecho todo bien, que creo que sí. Le voy a dar a Enter. Había que darle a Enter. Y ya. Tarara ta ta. Tarara ta ta. Esto es una instalación y un evento grabado en vivo y en directo de instalación de Ubuntu. Lo que pasa es que no se ha instalado bien, porque no arranca. A ver, voy a reiniciarlo. Algo, a lo mejor es que hay que cambiar otra vez. Voy a reiniciarlo porque esto no tiene que fallar. Vamos a ver si ahora arranca bien. La pantalla morada ha salido, pero luego se ha quedado bloqueado. Ahora he tenido que apagar y encender. Ya estamos en la pantalla de login. Metemos la contraseña. Y vais a ver el Ubuntu Touch. Ya está Ubuntu instalado en el portátil Ultrabook.
sin trampa ni cartón, lo habéis visto en directo. Y mirad, qué chulada. Le doy al dash con el dedito y se abre el dash. Le doy a un programa con el dedito. Tengo completamente táctil mi pantalla de Ubuntu. ¿Eh? Puedo hacer con los dedos selecciones. Puedo cerrar el programa. Puedo abrir otro. Pues bueno, hasta aquí este vídeo, para que no se alargue demasiado. Habéis visto en vivo y en directo cómo instalar desde Windows 8 con EFI Ubuntu completamente. Un saludo y gracias por ver este petardazo de vídeo. Hasta luego, amigos.